Cuando los seres humanos interrumpen el equilibrio de la naturaleza, podemos esperar que suceda casi cualquier cosa. En la mayoría de los lugares del mundo, el desarrollo humano avanza libremente sin mucha planificación o consideración por la naturaleza y sus animales. Los intereses económicos tienden a llevar ventaja. Ciudades enteras se desarrollan alrededor de parques nacionales, ecosistemas o simplemente alrededor de una especie animal. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, el desarrollo humano no cumple con la integridad de la naturaleza. Around the world, when coastal communities or any other community is looking to develop new industries, sustainable tourism, there's always an issue of balancing it with nature conservation. And even more so when you're thinking about nature-based tourism and conservation and the other activities that might be prevalent in the area, whether it's fisheries, industrial development, etc. El turismo en todo el mundo es un componente creciente de las economías locales y un motor de desarrollo, especialmente a lo largo de las costas. Si bien el turismo respalda los medios de vida y puede incentivar la conservación a través de una buena gestión de los parques naturales, también desafía a los gobiernos locales bajo la presión de los altos volúmenes de turistas. En consecuencia, el turismo y la urbanización que lo acompaña están generando consecuencias adversas en las áreas naturales más vírgenes del planeta. El turismo comenzó a desarrollarse en Península Valdés en la década de 1970, como parte de un creciente interés por observar, en lugar de cazar, mamíferos marinos en sus hábitats naturales. Y he tenido el privilegio de poder conocer lugares maravillosos, naturales, de Argentina. Uno de esos increíbles lugares para mí, únicos del mundo, no solamente de Argentina, es toda la península de Valdés. He podido ser testigo de la belleza de su naturaleza, de convivir y sumergirme en su hábitat. Puerto Madryn ha sido la puerta de entrada a la península Valdés. La ciudad se ha expandido fuertemente en los últimos 40 años, pasando de unos pocos miles a algo más de 120.000 habitantes. The city expanded extraordinarily, not just in the number of inhabitants, but also in the number of industries that got established in this place. First, there was an aluminum plant that has expanded many times today and is one of the largest in South America. And then the fishing industry. Al mismo tiempo, y en una escala similar, creció el ecoturismo. En la actualidad, el número de visitantes en la región supera los 300.000 por año. Y casi todos ingresan a Península Valdés para observar la fauna.
Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, es un área de alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados y es un importante hábitat costero para la vida silvestre marina. De todas las especies, la que más turistas atrae es la emblemática ballena franca austral. Una ballena de barbas que se encuentra en todo el océano austral y que fue declarada monumento natural por los argentinos. Como monumento natural, existe una responsabilidad implícita de todos los argentinos de proteger a las ballenas cuando vienen a parir y a amamantar en sus aguas territoriales. Estas ballenas pueden crecer hasta 16 metros de largo, pesar hasta 50 toneladas y son tan sociales y acrobáticas como las ballenas jorobadas. Son muy curiosas y amigables con los humanos y por este motivo cayó fuertemente su población en el pasado. Su nombre, right whale, se origina por ser conocida por los balleneros que cazaban la especie como la ballena franca o bien correcta para cazar. En 1937, cuando quedaba ya claro que la población estaba a punto de desaparecer para siempre, la caza de ballenas francas finalmente se prohibió. La Patagonia argentina es un hábitat crucial para las ballenas francas australes, con las mayor concentraciones de ejemplares reproductores del mundo. Se sabe que las hembras que dan a luz regresan a esta región cada 2 o 3 años. Generalmente los ballenatos nacen entre junio y noviembre. En 2022, el Censo Científico Aéreo de Península Valdés registró un récord de 1.500 ballenas y 500 crías recién nacidas. En la actualidad, la recuperación mundial de la ballena franca austral es a un ritmo del 6% anual con una población total de 14.000 ejemplares. Sin embargo, no todos los grupos de ballenas francas australes se han recuperado. La población de Chile y Perú no tendría más de 50 individuos y, por lo tanto, se clasifica como en peligro crítico de extinción. Otras poblaciones en Asia y Oceanía todavía están en riesgo.
La primera vez que vi ballenas fue en el año 2012. También fui a Península Valdés, fui a Puerto Madryn y me acuerdo que se me caían las lágrimas porque de verdad me emocionaba y todos los que estábamos ahí. Éramos 30 personas y había un silencio porque era tan sublime lo que estábamos viendo, tan maravilloso que era solamente estar en silencio por contemplando todo eso. La actividad de avistaje de ballenas comienza ya hace más de 40 años con los pioneros del avistaje de ballena en Península Valdés, una actividad que empezó con un puñado de visitantes, diríamos lanchas de hasta 6 pasajeros. Hoy en día tenemos lanchas de hasta 70 pasajeros, las cuales en temporada alta salen completas. Se estima que un promedio anual de visitantes que ven a ver avistaje de ballenas a Península Valdés anda entre los 80 y 110 mil personas al año. Lamentablemente, en Península Valdés no todo ha sido fácil para la recuperación de la población de ballenas francas australes. Poco se dice de un extraordinario problema que afecta a la mayoría de las ballenas. Las colisiones con barcos, los enmallamientos, la contaminación plástica y acústica y la proliferación de algas tóxicas afectan a las ballenas en la Patagonia como en otras partes del mundo. Sin embargo, lo que es exclusivo de la Península Valdés es que el 100% de los pares madre-cría se ven afectados por los feroces ataques de las gaviotas. Me pasó en la última visita que tuve a la península el año pasado, en donde en el medio del avistaje vi como dos o tres veces como las gaviotas cocineras le picaron directamente el lomo a unos ballenatos. El mismo animal majestuoso que una vez ayudó a desarrollar la ciudad y el turismo es ahora una víctima directa de este éxito y los humanos están haciendo poco para resolver el problema. La gaviota cocinera está muy extendida por el hemisferio sur y es la gaviota más abundante en las costas argentinas. Lamentablemente, la última encuesta ya tiene más de 10 años. Esta informaba sobre una población de más de 100.000 parejas. Hoy, de seguro, son muchísimas más. Pueden ser simpáticas y en ocasiones, dada su belleza, pueden convertirse en un símbolo e incluso en la mascota nacional de un país. Desafortunadamente, la mayoría de las veces se convierten en una molestia debido al impacto negativo que tienen sobre las actividades humanas y su depredación sobre otras especies de aves y mamíferos. Las gaviotas cocineras son muy oportunistas. Tienen un menú general que aprovecha muchas fuentes de alimentos, incluidos los alimentos no naturales, los desechos urbanos y los descartes de la pesca. Hoy en Argentina, la población de gaviotas cocineras es un verdadero motivo de preocupación, no solo por sus ataques a las ballenas, sino también porque son grandes depredadoras de huevos y crías de especies amenazadas. Puerto Madryn is a port and receives many visitors, but it's also a fishing port. And there are some plants that process fish on land. And there were none in the 1970s, and there are many, many today. That is good. It's good for the economy of the place, it's good for the province, it's good for the people. But it's not coming for free. These companies not only have been harvesting the ocean, but in addition have been polluting the land because some of these companies discard the products of processing the fish in open dams. And there is the source of the problem that subsidizes the gulls that allow them to increase in abundance. Las plantas procesadoras de pescado y langostino de Puerto Madryn descartan en un solo año más de 60.000 toneladas de restos. Menos visibles, pero de gran impacto, son los barcos regionales de procesamiento de pescado y su flota en el mar, que descartan por la borda miles de toneladas diarias de captura incidental de pescado, ayudando también a que las poblaciones de albatros y gaviotas sigan aumentando. Ya está identificado como causas
de esta problemática, lo que tiene que ver con el mal manejo de los residuos de la industria pesquera. Tanto en el mar, con los llamados descartes pesqueros, en el mar argentino, esto, por ejemplo, para el caso de las merluzas, ronda los 100.000 toneladas anuales. Lo mismo sucede cuando se procesa en los puertos el pescado. I compare three different populations of capgars. One of them was feeding in natural prey, crabs, fishes, snails, bivalves. The other population feed at whalebacks, picking up the skin and blubber of them. And the other population of capgars was feeding on fishery in the scars. Parasites are a good indicator of animal well-being. Those that feed on natural prey have a lot of parasites, and the community of parasites are very diverse. When we compare with those capgars that feed on whale's back, the community parasites of the capgars reduce their richness. The same happens when they feed on fishery in the scat. Our conclusion is that capgars would prefer to feed on whale's back rather than fishery in the scat or natural prey. Durante más de 30 años, las ONG, los científicos y los funcionarios gubernamentales han estado debatiendo sobre una posible solución. Pero mientras tanto, el problema se ha vuelto global y encontrarla ahora es aún más difícil. Una vez que una gaviota llega a ser adulta, vive muchos años, 25, 30 años, ¿no? Porque no tiene grandes depredadores. Pueden alimentarse oportunamente de lo que aparezca en el momento. En tal vez una década, las gaviotas cercanas a estos sitios urbanos hayan prácticamente triplicado sus poblaciones. Predadores naturales como el zorro, el zorrino, el armadillo empezaron a desaparecer. Esto le dio permiso a la gaviota en crecer en volúmenes muy grandes en las zonas donde anidan, cerca de las zonas urbanas, y un subsidio de alimento de basura y residuos que genera una sobrepoblación en ciertas áreas. Yo creo que la problemática de las gaviotas en Península Valdés es una problemática que no tiene difusión, no está en el común de la gente, pero eso no quita que es una problemática realmente, realmente importante. Está afectando severamente a las poblaciones de ballena franca, que están realmente cambiando la conducta de las ballenas y de los ballenatos que llegan todos los años para parir y reproducirse. A partir de los 70 se han empezado a documentar algunos episodios parásitos, las gaviotas no solo alimentándose de la piel que se desprenden, sino arrancando trozos de piel de las ballenas. Este comportamiento, que pareció raro y se mantuvo como una rareza durante muchos años en adelante, empezó a hacerse cada vez más frecuente, a tal punto en que prácticamente en la actualidad todas las ballenas que están en la zona tienen gaviotas asociadas picándolas. Un estudio en la década de 1970 mostró que el 1% de las ballenas estaban siendo atacadas por gaviotas. Hoy en día, el 100% de los ballenatos y sus madres están bajo fuertes ataques.
When I was young, my dad would come home after a long day of work watching whales, observing the southern right whales in Puerto Pirámides, and he was telling me that he was worried about the gulls' attacks. Now, 40 years later, I'm worried about the gulls' attack. Today, these gulls are attacking every single gull born in Peninsula Valdez. Every time that for some reason I have the chance to walk along the ocean and there are whales around, every time I see gulls pecking on the whales. There is no once that I have been observing whales that within the first 5 or 10 minutes, they have not been disturbed by gulls. The whales feel this. This causes pain to the whales. That I have no doubt. When I start an excursion, usually people show me where the whales are. Like, how come? It's because they see the seagull attacking a whale and they are, okay, the whales are there because there is a seagull. That's how often this is happening. Los ataques a las ballenas son horribles de ver. Las gaviotas son implacables y las ballenas tienen que moverse a una velocidad mucho más rápida, desperdiciando valiosa energía. Se estima que durante más de un tercio de su tiempo están escapando de ataques bajo estrés extremo. Es como si nosotros pasáramos 8 horas cada día huyendo de ataques de mosquitos. Analizando la tasa de ataque, descubrimos que las ballenas pasan aproximadamente el 30% del día escapando de las gaviotas, aumentando la velocidad de nado, generando nuevos comportamientos. Tomando y utilizando muestras de barbas de ballenas, podemos evaluar cuál es el nivel de estrés que ha sufrido un ballenato. Y lo que estamos haciendo es comparar barbas de ballenatos muertos con barbas de ballenatos muertos, pero sin heridas de gaviotas. Y hemos encontrado que previo a la muerte, ese ballenato tuvo niveles extraordinarios de hormonas de estrés, los que son cortisol y otras. Hemos determinado que los ataques de gaviotas, que son un indicador muy claro de estas mortandades. La gaviota cocinera usa su poderoso pico para extraer la piel y varios centímetros de grasa, a veces llegando hasta la carne misma, dejando a las ballenas con grandes llagas abiertas que a veces van desde el espiráculo hasta la cola. Los ataques de las gaviotas han modificado claramente el comportamiento de las ballenas, ya que se reduce su tiempo en superficie y también ha disminuido la socialización con otras ballenas. Intentando evitar los ataques, realizan maniobras de escape que tienen consecuencias graves. Las madres y sus crías tienen menos tiempo para amamantar, lo que trae como consecuencia bebés más delgados y débiles. La importante carga energética de evitar ataques durante el ciclo de reproducción, parto, amamantamiento y apareamiento es muy perjudicial. Una disminución en la lactancia por interrupción del evento de amamantamiento que tienen las crías con sus madres, ¿no? Por estar defendiéndose continuamente de las gaviotas, bueno, podría de alguna forma coayudar a que esos individuos no crezcan lo suficiente y por lo tanto no logren completar su etapa migratoria hasta las aguas subantárticas donde se alimentan, ¿no? Alrededor de 1000 ballenas han muerto en los últimos 20 años en Península Valdez. Las víctimas son principalmente crías recién nacidas. Claramente, no todas pueden estar vinculadas con los ataques de las gaviotas. Sin embargo, podemos asumir con confianza que los ataques de gaviotas contribuyen a las tasas de mortalidad de ballenas. En un principio, las gaviotas no tenían una preferencia por ningún tipo de ballenas y ya en las últimas décadas estos ataques se dirigen específicamente a crías. Esto
en términos de porcentajes hacen que la tasa de mortalidad pase del 10% al 35%. Los efectos negativos sobre la salud y el bienestar de las ballenas ya no son cuestionables. El comportamiento parasitario de las gaviotas cocineras sobre las ballenas no se ha observado en ningún otro lugar del mundo. Las gaviotas y otras aves solo siguen a veces a las ballenas con la esperanza de recoger algunas tiras de piel o incluso algunos ciámidos que se desprenden después de un salto o un coletazo. Pero nunca para alimentarse directamente del animal. When you see a whale, you're seeing an animal that is trying to hide the back from the surface. And that is a reaction to the gulls. La madre, algunas tienen alguna técnica para poder evadirlas, que es sacando la cabeza en forma, digamos, perpendicular, sacando solo la cabeza, escondiendo el lomo. Digamos que estas ballenas que aprendieron a modificar su comportamiento habitual y adoptar esta nueva postura, o ya sea la posición de galeón, por ahí tienen menos picaduras porque fueron modificando su hábito de descanso. Los bebés que por ahí copian esta postura son los que quizás tienen menos picaduras, pero no están exentos a tener alguna herida profunda en el lomo. Hace unos años, con el llamado rifle sanitario, el gobierno ordenó dentro de una zona específica el sacrificio de muchas gaviotas. Pero la suspensión de la medida hizo que la gran reducción de ataques inicialmente observada no fuese una solución duradera. Bueno, durante 3 años se llevó a cabo este experimento de descaste de gaviotas. Al final, más o menos redondeó unas 4.000, 3.500, 4.000 gaviotas extraídas. Se reducía notablemente las tasas de ataque de gaviotas a ballenas. Prácticamente en la zona dejaron de haber ataques. Luego vimos a lo largo del tiempo, es decir, cuando se dejó de generar el descaste, rápidamente las gaviotas volvieron exactamente a la misma situación que estaban antes del experimento. Hoy en día, en la actualidad, no es posible pensar o sostener la hipótesis de que sean pocas gaviotas especialistas las que atacan a las ballenas, sino más bien creemos que es un comportamiento generalizado que temporada tras temporada se propaga cada vez más entre las poblaciones de gaviotas. En la actualidad ya no se trata de copiar una solución probada en otro país. Es hora de que los argentinos actúen y sean creativos. We are trapped in a very difficult problem today. It may not have a solution. If the southern right whale is a natural monument in Argentina, how no one cares about this? La problemática que está pasando en Península Valdés, en Puerto Madryn, es una problemática que no hay duda que se puede solucionar, pero el Estado y las ONGs se tienen que poner de acuerdo y tomar medidas urgentes porque está afectando a una población de especies como la ballena franca austral, que es un emblema mundial de la conservación en el mundo. Hemos castigado el planeta de todas las maneras posibles, ¿no? Si las gaviotas aprendieron a utilizar un recurso, pero eso está tremendamente manipulado por nuestra acción. No debería ser así. La remediación debe comenzar por el saneamiento ambiental. Pensando en soluciones, si bien los descartes pesqueros, los basurales a cielo abierto, son problemas habituales, que el control de esta basura a cielo abierto es un subsidio de alimento, el cual sí se debería controlar para justamente no fomentar tanto la sobrepoblación de gaviotas. Así que evidentemente la gaviota también fue, en cierta forma, víctima de una readaptación de su hábito natural de alimentarse. Yo creo que es algo que capaz no tiene visibilidad, entonces no llega a las personas, básicamente es eso. Y van a ser muchas personas, muchas más de las que capaz uno se imagina,
que van a unirse para poder, o por lo menos estar disponibles en cambiar hábitos, en llevar adelante medidas para cambiar hábitos que son muy nocivas para otras especies que cohabitan en el planeta con nosotros. As soon as many realize what's going on when they watch whales, they're not going to be happy. The news are going to spread that the whales of Patagonia are suffering from parasites that make their life impossible. We need to do something to repair that damage. Are we going to close the garbage dams and perhaps enforce the law and make some of these fisheries companies pay for what they have done? Certainly, that's one thing we have to do. It seems that only by forcing the hands of some people, they are going to take responsibilities as they should. There are experts that come up with some kind of approaches that at least decreases the impact of the damage. I don't like to propose to kill gulls because gulls are not the main responsible. We are. However, once the problem is established, we have to deal with complex moral issues. I surveyed over 650 tourists from all over the world, Argentines, Americans, Europeans, and everyone was equally upset about the kelp gull issue and willing to contribute towards its resolution. I found out that on average, they were all willing to pay about $20, maybe some a little less, some a little more, and they wanted it addressed through the waste management. And I, you know, after all this work, I took this work to the Peninsula Valdez administration. I shared it on the radio and through other forms of publication. It's really sad to see now, 10 years to the date later, that the kelp gull issue has still not been resolved.